Pues estamos aquí otra vez en Letroscopía, el pulso literario de México. Y bueno, hubieran visto ahorita, antes de que entráramos al aire, qué rica charla tenemos con el Movimiento Cultural Caleidoscopio, directamente de Tehuacán, Puebla. Hola a todos. Hola. Y bueno, quiero presentarles de allá para acá. Tenemos a Raúl Yair. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Tenemos a René. Hola. A Salvador Solecito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a Víctor, que me acompaña en el día de hoy. Ellos son solo algunos de los integrantes de este movimiento cultural, que déjenme decirles, a mí me ha llamado mucho la atención por la dinámica que traen, por todo lo que convocan y todo lo que leen. Pero yo no les voy a contar. ¿Quién me quiere platicar un poquito de qué significa Caleidoscopio? Empezamos por... ¿De aquí para allá o de allá para acá? Adelante, Víctor. Ok, pues bueno, Movimiento Cultural Caleidoscopio, yo me adjunté, digamos, a ellos hace aproximadamente 2 años. Hubo una ocasión en la que iba yo pasando ahí por el parque, noté que ellos estaban haciendo una exposición de videos, estaban colocando cortos animados precisamente acerca de temas ambientales. Wow. Yo, por mi profesión como ingeniero ambiental, claro, me llamó inmediatamente la atención. Al terminar la exposición de los cortos, me acerqué a ellos y precisamente pregunté cuándo volverían a proyectar algún tema así. Claro. Me comentaron que tenían sus exposiciones, tanto de cortos como el club literario, el cual precisamente coincidía con mi horario laboral. Entonces me dices, yo soy de aquí. Yo soy de aquí y pues ya 2 años ahí atendiendo, reuniéndote con ellos. Así es. Muy bien, Salvador, ¿qué es Caleidoscopio? Bueno, en realidad el mérito rotundamente de Caleidoscopio se lo debemos a nuestro fundador, que hoy no está presente, pero acabamos de ver hace no menos de media hora. Él es Javier Ramos. Él tuvo la idea de llevar esta actividad literaria porque es un miembro ferviente de las letras. Es un hombre de letras que funda un proyecto que se llama Lengua Tóxica. Es un proyecto personal. Wow, ajá. Antes coincidíamos en algún otro proyecto, no solamente enfocado a la literatura, sino también a ramas artísticas como la danza, el teatro, la música, la pintura, ya sea pintura clásica o graffiti. Entonces, no me salgo mucho del tema. Javier retoma esa pasión por la literatura de Lengua Tóxica y se sale de esa casilla de fundar un proyecto propio y buscar el colectivo, ¿no? Buscar a la gente, que es realmente, creo que, la bondad de la literatura, que se puede compartir con otras personas. Y surge primero Tintos y Tintas. Fue una actividad literaria en donde nos reuníamos y al calor de una mesa, un café y vino, de eso claro, era, de, claro, de vino, sí. Nos reuníamos para hacer algunos cuentos, algunas creaciones literarias. Después se transforma en Movimiento Cultural Caleidoscopio, porque ¿qué hacemos cuando vemos un caleidoscopio? Cuando agitamos ese caleidoscopio, ajá, que es una mezcla más o menos cromática de diferentes tonalidades de colores, pues vemos que nunca va a ser la misma. Y siempre que miremos ese caleidoscopio vamos a tener resultados diferentes. Y es eso, juntarnos personas diferentes para compartir lecturas totalmente diferentes, pero teniendo algo en común, que es la literatura. ¡Qué rico! Ya hasta se me antoja en la vida de Tehuacán. Por lo menos unos meses, ¿verdad? René, ¿qué es Caleidoscopio? Yo lo veo como la unión de, por ejemplo, yo, ya alguien grande que ha leído por años, y los jóvenes. Yo lo veo, como dice Salvador, esa mezcla, que lo que yo no he visto, o lo que por alguna razón yo no he leído, ellos me lo pueden claro, dar. Y esa mezcla es interesantísimo, porque yo les llevo cosas a los jóvenes. Me critican de que me encanta demasiado Borges. ¿Y quién no? Digo, ¿y a quién no? Pero los chicos no lo conocen, o sea, como que es Borges como más culto, ¿no? Ajá. Y si vieran que es tan interesante Borges, o sea, yo los empujo hacia un lado y ellos me empujan hacia el otro lado. Sí, es una empujadera. Y sobre todo es enriquecer. Claro. Porque, ¿cómo se llama? Algo que yo no había visto, pues ellos me lo enseñan.
Por supuesto, porque en el mundo de la lectura y la literatura todo se vale. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y yo no, nunca había leído a Juan José Arreola hasta hace poco y me encanta, ¿no? Claro, claro, el gran Juan José. Muy bien, Raúl, ¿qué es Caleidoscopio? Bueno, desde mi experiencia particular, yo soy una reciente adquisición, cabe mencionar. Entonces, desde mi experiencia personal, yo me sorprendí, en primer lugar, por la acogida que me dieron todos, ¿no? Que fue impresionante. Yo llegué por invitación de un amigo que no está presente aquí, pero que él me dijo, no, bueno, si te interesa un poco la lectura, pues si quieres, hacemos un círculo de lectura, tal día y tal, ¿no? Y yo resultó, creo que habíamos quedado de ver y bueno, llegamos a ese lugar y yo, a mí me sorprendió bastante porque, como dicen, ¿no? Eres un intercambio, un empujadero, ¿no? Me gustó entonces, la definición de la empujadera. Sí, vamos para aquí, vamos para allá, ¿no? Desde la primera sesión conocí como 5 palabras nuevas, ¿no? Nada más, ¿no? Y bueno, todo eso es bastante enriquecedor, a mí me parece, y bueno, el intercambio de ideas, no solo, como decía, no solamente es leer, ¿no? Sino también el intercambio y discutir lo leído. Entonces, a mí, mi experiencia, que es, quizás es breve, pero ha sido muy agradable. Entonces, bueno, ahí está. Eso es caleidoscopio y eso y mucho más. Porque así con esos pedacitos que nos acaban de contar, yo les voy a completar el esquema. Porque ellos se están reuniendo cada semana. Cada jueves. Cada jueves se reúnen, ¿a qué? Pues la mayoría de las veces a leer. La mayoría de las veces a leer. A leer, la mayor parte. La mayor parte. Pero, por ejemplo, también escribimos, también hacemos, ¿cómo se llama? Actividades para improvisar nuestra escritura, para tratar de escribir. Yo no soy un escritor, yo siempre lo digo, yo soy un lector, pero hacemos juegos, hacemos dinámicas y me veo escribiendo algo mal hecho, ¿no? Pero escribo, o buscamos algo cultural que hacer, o sea, no solo es claro, irnos a sentar y tomar un café y discutir los temas de la semana, ¿no? Sino hacer algo cultural, hacer algo nuevo, hacer algo diferente, hacer algo distinto. No encasillarnos en lo monótono. Solo la lectura, ¿no? Exactamente, sino hacer nuevas cosas cada semana. Cada jueves en el Parque Ecológico allá en Tehuacán nos reunimos después de las 7:30. A veces hay mal clima o hay poca gente, una hora, hora y media. A veces hay mucha gente y está amena la tertulia, dos horas y media, ¿no? Saliendo nos vamos a tomar una cerveza, de tan buena que estuvo la discusión, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Ay, jóvenes, escuchan. Bueno, a tomar un chocolate con un pancito, chocolatito con la abuelita. Exactamente. Y pero la idea es encontrar algo nuevo cada semana, hacer algo nuevo cada semana. Y entre esas cosas nuevas, bueno, Víctor ya nos dijo, pueden ser cortos. Yo he visto de repente que se van a escuchar jazz, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O que se van a una exposición y comparten los tips. El museo, ¿cómo se llama? Así es. Que en realidad somos como un tipo prototipo de un proyecto multidisciplinario que no nada más cabe en las letras, sino se expande también a compartir ese tipo de actividades culturales que se desarrollan en una ciudad. Muchas veces nos preocupamos un poco del tema de la difusión de todos los eventos que hay en alguna determinada región, pero también pocas veces se ocupa por difundir qué es lo que hay. Exacto. Entonces, exacto, somos cómplices no solamente en las letras, sino también en buscar esas actividades que nos llenan de una u otra forma y que nos pueden juntar a, no sé, alguien joven con alguien mucho más grande y compartir esa experiencia que no nada más se queda en los libros, sino también en la vida personal. Y pues este círculo lo integramos personas grandes, jóvenes, unos medianos, gordos, flacos. Gordos, flacos, de todo hay. No, y mujeres, o sea, ahorita no vino ninguna de las. Yo de ya nuestras, me iba a quejar, exacto, por puro caballero, yo soy feliz, ¿verdad? Pero ¿y las chicas? No, sí tenemos compañeras, pero como comentábamos, trabajan y creo que nosotros no trabajamos, por eso estamos acá y pudimos venir desde sí Tehuacán. Les dieron permiso. Exacto, sí conseguimos salir. Se portaron bien en la semana. Y ellas no, pero
O sea, es divertido. O sea, sentarnos alrededor de una mesa es divertido lo que hacemos. Oigan, ahorita que estoy hilando, en el programa anterior estábamos hablando de que en la poesía, o al menos la experiencia que tenemos, hay más participación de mujeres. Y acá estamos viendo como lo contrario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ustedes a qué lo podrían atribuir? Pues en realidad hemos tenido prácticamente equitativamente integrantes mujeres y también hombres. Nada más es cuestión de los horarios que en este momento no se empalmaron. Por lo regular somos 4 mujeres, 4 hombres regulares, así los asiduos, que estamos todo el tiempo. Pero no es la mayoría mujeres. No, a veces es mujeres, a veces hombres. Varía en realidad. Creo que cada... es cuestión de suerte. Del azar. Exactamente. Pero hablando de poesía, el poeta Luna, como lo nombro yo. Poeta Luna, como lo nombro yo, es, digamos, el poeta de los hombres, digamos. Pero las chicas escriben. Claro. A mí Mailet me sorprende lo que escribe. Escribe genial. Una gran escritora. Tú la escuchaste ya una vez. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Y tiene una vena para escribir. Sí, increíble. Y bueno, de nueva cuenta, yo no puedo hilar 3 pensamientos seguidos, no los puedo escribir. Pero me encanta escucharlos. ¿Te gusta la poesía? Y si algo no me gusta, se los puedo decir, que esa es la ventaja del grupo. Esto no lo entendí, esto no lo claro. No me gusta. Porque a veces nos da pena decir, híjole, ¿sabes que yo no lo entendí esa parte? ¿La puedes leer otra vez? O explícamela con manzanitas, ¿no? Exactamente. Y ustedes han logrado esa parte. Tratamos de crear como tal ese ambiente en el que todos puedan expresarse, precisamente para captar todas las ideas que tiene cada uno. Hemos tenido lecturas de... ¿Cómo cuáles? ¿Qué han leído? Cuéntenme. Entonces. Miren, nos falta nuestro cafecito. Ok, comencemos, señor René. Un cafecito de allá. Ah, buen café allá. Muy buen café. Buen café allá. A ver, ¿qué me viene a la memoria? Una anécdota peculiar de alguna lectura. Libros de autoayuda alguna vez recibimos. ¿En serio? ¿También lo dieron? En serio. Llega una compañera... Y lee un libro de autoayuda. A los 8 días trae otro libro de autoayuda, ¿no? Y a la tercera, cuarta semana, así como que avanza, ¿no? O sea, sí, está bien, pero más, bríncale, danos, ¿no? Más, ¿no? Danos claro, más para poder, ¿cómo se llama? No criticarte, pero para poder hablar de tu tema, tu, ¿no? Claro, de tu tema. Claro. ¿Cómo se llama? Porque un libro de autoayuda, por lo menos desde mi punto de vista, es un poco limitado lo que te puedes tú decir. Ayuda, pero no tanto. Exactamente, ayuda, pero no tanto. Ayuda, pero no tanto. Y yo les digo a ellos que ¿cómo? Bueno, está bien leer una novela policíaca, ok, pero pues de ahí saltas a algo diferente, claro. Y de ahí vas a un cuento, distinto. Y de ahí vas a un ensayo, y de ahí vas a un clásico. O sea, la literatura es como hacer deporte, ¿no? Empiezas a correr y quieres correr y quieres hacer más. Cada vez más, más y más. De repente te avientas un maratón, ¿no? Claro. Pero, o sea, yo siento que la literatura da para expandirse, para crecer leyendo. Hace poco terminaron de leer Viaje al Centro de la Tierra. Por ejemplo, el clásico de Julio Verne. Que parece mentira, pero hay chicos que todavía les es complicado entenderlo, ¿no? Por el tipo de narración. ¿Qué otros libros han discutido en grupo? ¿Cómo se llama? A mi memoria viene a Bolaño. Bolaño. Uno de cuentos. Pasado marzo, me parece, o febrero. Febrero, creo que fue febrero. Es que hay que hacer un paréntesis ahí porque en el café también tenemos retos. Dinámicas. Que son como actividades... que hacemos cada mes o que tenemos la intención de hacer cada mes. Por lo menos la intención, se lo plantean. De leer cada mes algo distinto. Sí, es cierto. En enero teníamos que leer a una escritora. Tenía que ser escritora. De cualquier nacionalidad, pero tenía que ser escritora. En febrero leímos a Roberto Bolaño. Ajá. A Roberto Bolaño. Uh-huh. ¿En marzo qué hicimos? No, creo que Bolaño fue en marzo y febrero. En febrero fue... Título de un libro. Título de un libro con nombre de mujer. Un nombre de mujer. Teníamos que leer. Y podía ser un escritor o una escritora. Pero tenía que... El título del libro. Que ir, nombre de mujer. Y por ejemplo, alguien llevó... Edgar llevó a Heréndira. La increíble historia de la Cándida y de su abuela desalmada. Claro. Un clásico.
creo que yo llevé a Yoconda Belli. Yo llevé un libro de Yoconda Belli. Sofía de los Presagios. Sofía de los Presagios. Sofía de los Presagios. Y sí ve, o sea, él lleva algo como algo clásico y yo llevo algo nuevo, como Yoconda Belli, hasta desconocida. De, sí, de hay, modo, hay sectores en donde no conocen a Yoconda Belli. Yoconda Belli. Lean cuando encuentren algo de Yoconda Belli. Léanlo. Súper recomendable. Exactamente. Y esa es la idea de las dinámicas, traer cosas nuevas, traer cosas que no han leído. Con esa dinámica de los retos, ¿no? De los retos, interesante. Exactamente. Y bueno, de allí nos saltamos entonces, ahora sí, a Roberto Bolaño, que fue uno de los autores que comentamos y que tuvimos la oportunidad de leer. Que por cierto, Maylet, ¿cómo era? Comentaba que en uno de los cuentos que leímos, Bolaño hace una descripción de una mujer. No, hace la descripción de un hombre. Su personaje es femenino y habla de un hombre. Y ella dice, nunca había encontrado una descripción tan perfecta. ¿De un hombre? ¿Buena o mala? ¿O cómo? Exacto. No, buena. Bueno, buena, ajá, de lo que Bolaño tan parecida, del alma, ¿no?, masculina. Ajá, pero lo está escribiendo un hombre. Y ¿cómo sea? O sea, un hombre describiendo a otro hombre, pero a través, claro, de los ojos de una mujer. ¿Y cómo? Y aprendemos eso. Claro. Aprendemos que no nada más es el cuento lo que leemos, o las palabras que están escritas, todo sino las ideas que el autor, exactamente. Ocupando esta idea que tenemos, todo lo que empuja a una lectura, ¿no? Es lo que nos trae. Ahí es donde se arma la discusión. Y... Claro, claro, qué interesante. ¿Quién propone las dinámicas? ¿Se ponen de acuerdo o sale de repente? ¿O cómo es esto? Hay cosas que caen de su propio peso. Septiembre es de la patria. Tiene que ser una algo mexicano. Algo mexicano. Es que son deliciosos. Y noviembre tiene que ser muertos. De terror, de Lovecraft leímos. Oh, el año pasado leímos a Lovecraft. El color que cayó del cielo. Y hicimos una dinámica de escritura de cuentos, ¿cómo se llama? De ciencia ficción también alguna vez lo intentamos hacer. Bueno, ficción más que nada. ¿Y qué hacen con lo que escriben? ¿Se lo guardan? No. ¿A quién se lo lleva? La verdad, cada quien lo lleva. Maylet tiende a juntar algunas cosas. Hacer compilaciones. Algunas cosas las tenemos en nuestra página. Por eso me acordé del cuento, porque escribió un cuento de fantasmas yo. Una pequeña cosita. Intentamos hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo escribir un cuento de horror si nos hubiéramos reunido o si nos vamos a reunir 30 años a partir de la fecha? Entonces yo escribí algo de horror, más o menos, que es mi fantasma yendo a esa reunión a los 30 años. Claro, claro. Pero, o sea, ¿quién idea los retos? Todos buscamos, ok, no quiero leer esto, quiero leer aquello. Cada quien da su opinión, cada quien da, claro, una idea. Y de ahí surge la lectura. ¿Hacia dónde quieren llevar este movimiento? Pues sin querer hemos llevado el movimiento a rumbos que ni siquiera imaginábamos, que era básicamente partir desde una mesa que se reúne en un café literario de allí, de la ciudad, y pues nos hemos trasladado hasta universidades. Al museo también hemos ido a dar algunas pláticas, todo eso con la misma intención, leer, documentarse y simplemente lo que estamos haciendo en este momento, platicar acerca de lo que leemos. Hemos tenido actividades en el Instituto Sor Juana, allá de Tehuacán, en donde fuimos a compartir pues este amor hacia la lectura y también invitando a jóvenes a que se animen a leer, que no les tengan miedo a los libros, porque no muerden. Y sin querer hasta enseñan. Pues al pasadita, sin querer, ¿no? De pasadita. Nada más de repente, ay, no lo leí en algún libro. Sí, claro. ¿Qué edad tiene el miembro más joven? La niña, ¿cómo? Así es, me parece que está en los 20. 20, 22 años. ¿Y el miembro de más edad? Su servidor, 58. Ah, no iba a preguntar años nomás. 58. Bueno, ya supieron. Dirección. O sea, de todas las edades, de las edades. Todos, hombres, mujeres. De todos los gustos. De todos los de diferentes, digamos, campos. Tú decías multidisciplinario. Raúl es filósofo, aparte, yo felicidades, vengo. Tiene mención honorífica, te acabas. Bravo, de... Raúl. Un aplauso. Léanlo, por favor. Léanlo, porque además
Platiquen con él, le mete a uno ideas raras en la cabeza. Empecé a leer, ¿cómo se llama? Así hablaba Zaratustra, y la mitad de las veces me pierdo. Tengo que hablar con Raúl para que me dé algunas guías de cómo leer a Nietzsche. Bueno, está René, que también nos dice, bueno, tengo tantos años, me gusta estar con los jóvenes, el miembro misterioso del grupo. Así es, enigmático hasta. Enigmático. Hasta hace poco tiempo. Me acuerdo mucho de que decía, mi superpoder pues no es tanto la escritura como la memoria, me decía. Es sorprendente la memoria que tiene, que cita datos, autores, personajes, todo. El tener tiempo, el ser jubilado, el no tener nada que hacer, me hace leer y, como dice Raúl, me acuerdo de lo que leo. Y a veces digo, es bueno o es malo que lo haga, pero me acuerdo de los qué bueno, libros, ¿no? Me acuerdo de los pequeños pasajes, pequeños tramos que me atraparon y como que no los puedo olvidar y los tengo. Claro, que forman parte de la vida de cada quien, ¿no? Exactamente. Bueno, Salvador, que es miembro por ahí de un colectivo muy importante, Tres Soles, que son cuatro. Además poeta, escritor, trabaja en el Museo de la Evolución de Tehuacán, una Tehuacán. Chulada. Visítenos, de museo, por favor. Platícales un poquito del museo, Salvador. Muy bien, pues es la invitación para todos los jóvenes y para todas las personas que están sintonizando esta transmisión, para que visiten el Museo de la Evolución de Tehuacán. Tenemos un museo de historia natural joven. Es apenas un proyecto que tiene poquito más allá de año y medio y que pues conjunta cuatro áreas diferentes a grandes rasgos, en donde podemos aprender y también ver gráficamente cómo ha ido transformándose la vida en la Tierra, pero también cómo se generó el universo. Podemos ver algunas réplicas de dinosaurios, algunos fósiles reales, que también recordemos que nuestra ciudad es rica en una biodiversidad de fauna y de flora también, que recientemente parte de esta región fue declarada como patrimonio mixto de la humanidad. Claro, por la UNESCO, ¿no? Entonces, yo los invito a que vayan a vernos al museo. Estamos abiertos de martes a domingo. Es un comercial, Sus. Sí, no nos cobran aquí, tú puedes hacerlo. Es cultural. Si quieren ir los martes, es entrada gratuita. Se lo recomiendo. Y dése una vuelta en Tehuacán, de veras hay tanto que ver en nuestro país. Vaya que sí. ¿Y no está tan 3 horas? Cuatro horas. Aquí en Tehuacán se quedan ahí 1 o 2 días, ¿no? Y ven un chorro de cosas ahí en Tehuacán. Bueno, Víctor, que no tenía yo el gusto de conocerlo personalmente, pero ya sé que eres ingeniero. Así es, ingeniero ambiental. ¿Qué otras cosas haces? ¿Qué otras cosas hago? Acabo de terminar un diplomado. Así es. Muy bien. Seguridad e higiene laboral. El estudio, simplemente. Ahorita por el momento. Claro, pero bueno, miembro de Caleidoscopio, ¿qué más? Ya 2 años ahí, picando piedra con Caleidoscopio, apoyando en todos los eventos culturales, yendo a las universidades. Estuvimos también eventos de música alguna vez. Estamos tratando de promover todo esto de la cultura. Y hablando del museo, acérquense a su museo más cercano. Somos la ciudad con más museos en el mundo, la Ciudad de México. Alguien nos compite, pero no es cierto. Tenemos dos, pero en el que trabaja Salvador tiene una sala de lectura. Pequeñita, pero tiene una sala de lectura. Estamos esperando a noviembre porque va a haber, ¿cómo se llama? Noche de Estrella. Ay, seguramente. Ya fuimos al primero y ahora ya empezamos a platicar de ir al segundo, a ver cómo se llama, los telescopios para ver las estrellas. O sea, hay actividades en el museo, no necesariamente de literatura, pero hay actividades y son culturales. Acérquense a su museo más cercano y vean qué actividades hay. Van a ver que encuentran cosas interesantísimas. Perfecto, y ya para finalizar, me dan ganas de quedarme aquí en la chocha con los chicos, pero ya para finalizar, ¿qué se necesita según su experiencia? ¿Qué se necesita para generar movimientos culturales como este en otras partes? Las ganas. Iniciativa. Y ganas y tiempo. Y espacios, ¿no, verdad? Estoy pensando en los derechos del lector de PENAC. ¿Qué se necesita? Que tomen un libro no por obligación, que tomen un libro por placer.
en su escuela van y leen matemáticas, leen biología, leen... Y más o menos es obligación porque tienen que pasar una materia, tienen que obtener un grado. Pero lo que hacemos nosotros es leer por diversión, por gusto, por placer. Y a lo mejor a los chicos se les hace difícil creer que se puede leer por diversión. Que se puede disfrutar, que se disfruta leyendo. Y así es, ¿no? Como dice René, se nos quedan pedacitos de cada libro en el alma. Uh-huh. Y van construyendo nuestra vida y nos van cambiando. Y ustedes como lectores tienen derechos. Tomen cualquier libro. No, si les, no les cuentes gusta, demasiado. No, y si no les gusta, déjenlo para otra oportunidad. Pueden cambiar de libro. Leer pedacitos, leer de atrás, uh-huh, para adelante. Lean lo que quieran, dejarlo a la mitad si quieren. Sí, claro. Leer cuando se van a dormir, cuando se despiertan. O sea, pueden leer a la hora que quieran. En el transporte. No necesitan. Además, no se les olvide. Si se duermen, no lo vayan a dejar. No necesitan cola. El café, la compañía, algo así. También, más pero rico, pero es más rico. Es más rico. Pero se puede, ¿no? Uh-huh. En cualquier lugar. En cualquier lugar. La idea es que lean cualquier cosa. Empiecen con Harry Potter, empiecen con... Así como sentí como medio despreciativo el comentario. No, pero o sea, pueden empezar con cualquier cosa, con Harry Potter. Empiecen con cualquier cosa, ¿no? Pero lean, la idea es que lean. Así es. Y van a ver cómo se les convierte no solo en un hábito, sino en una diversión. Y con el tiempo van a buscar más cosas, van a ver que hay más cosas. Y sin querer se reúnen con sus amigos y empiezan a tomar un cafecito y a comentar sus libros, güey. Pero la idea es que lean. Déjenme platicarles ya para cerrar este programa, que a partir de este cambio en los planes de estudio de secundarias, pues tenemos ya los clubes, y hay un club que se llama Tertulias Literarias Dialógicas, que es un movimiento internacional que comienza en Brasil y que se difunde por todas partes, pero eso es lo que están haciendo ustedes. Así, les voy a pasar ahí unos libros. Tiene nombre, la locura que hacemos. Así, sí, tiene nombre y apellido. Pero ustedes ya, pues, ya tienen experiencia en esto, y esto que están viendo, chicos, maestros, es la realización de ese club de tertulias literarias. Pónganlo en práctica, disfruten de la lectura, compártanla con sus chicos, no importa que sean alumnos y que ustedes sean los maestros. Esto es experiencia humana. Que nos hermana y nos iguala. Claro. Es cierto. Mientras seamos constantes, así es. Va a haber una pequeña lectura, una pequeña parte que en verdad los va a atrapar. Así es. Para poder continuar engancharse con la lectura, que de eso se trata. Antes de irnos, ¿algún comentario que quieran hacer? Saludos a su mamá. ¿Cómo se llama? Pues tomen un libro. Ya. Cualquiera. Tomen un libro y ya. Sí, léalo. Igual. No nada más un sí. Por ahorita tómelo. Con el tiempo van a empezar a leer. Okay. Le van a agarrar cariño. Le van a agarrar cariño. Después querrán leerlo. Después van a querer leerlo. Sus, recordarles la actividad que tenemos la siguiente semana. Sí, a la que por tú también favor, estás comprometida. Por favor, yo soy como parte de Tres Soles. De todos los moles. Pues tenemos actividades en la Casa de Cultura José Emilio Pacheco en Tlalnepantla. Entonces, por ahí no se la pierdan. Vamos a tener un encuentro con escritores y también artistas plásticos. Un encuentro muy rico. Así al es. Que, por supuesto, Susana va a tener la oportunidad de acudir, no solamente como invitada de este proyecto, no solamente como parte de la segunda Expo Coloquio Internacional, sino también vas a presentar... Voy a presentar a mi poemario. A tu hijo, uno de tus hijos más. A mi primer hijo. Ojalá. Tengo muchos hijos regados, pero este es el mío. Sí, aprovechando también ese comercial, Pretextos del Solsticio, el segundo coloquio internacional, que sale de Villahermosa, este encuentro entre artistas plásticos y poetas, es una muestra de pendones que los artistas plásticos hicieron a partir de poemas que se enviaron. Va a estar en Tlalnepantla, 18 y 19 de octubre, en la Casa de la Cultura José Emilio Pacheco. Visítenos, vean qué chulo es este proceso de hermanar las disciplinas artísticas. Y bueno, sí, véanme también. Por ahí voy a estar presentando mi poemario y en algunas lecturas, mesas de lectura. Muchas gracias. Pero vamos a tener un programa completo. Viene Mario Ávila este viernes a grabar el programa y que vamos a viralizar, por supuesto, para que estén más enterados de este otro movimiento que viene de Tabasco y que, bueno, queremos que se difunda a todo el mundo.
Pues bien, por último quisiera agregar que nos pueden encontrar en Facebook como Movimiento Cultural Caleidoscopio. Búsquennos si tienen alguna duda de cómo iniciamos, algún consejo de cómo pueden hacer algo parecido allí donde estén. O pues alguna lectura gusto, que entendieron o que quisieron entender. Alguna duda que tenga con el señor René, de memoria se las va a responder. ¿Dice el libro en tal página? En tal página, en tal línea que... Sí. Muy bien, Raúl, ¿algo que quieras comentar? Pues una invitación a leer, igual se comienza a lo mejor por el título, algo que nos llame la atención, ¿no? Siempre cualquier libro nos dice, nos puede decir algo, a lo mejor no en este momento, a lo mejor ya que esté más mayor, pero siempre yo creo que cualquier libro puede decirnos algo y nos puede atrapar de algún modo. Claro. Y bueno, eventualmente, pues otro paso de tanto leer, pues es escribir, ¿no? Ya. ¿No? Ya tenemos. Luego es hambre de escribir. Exactamente. Sí, tengo que escribir. Y con necesidad de escribir, ¿no? Podemos decir tantas cosas, claro. Y de diversos modos. Entonces, pero bueno, todo es un proceso y se da igual, naturalmente. O sea, hay que. Exacto, no se preocupen mucho, nomás empiecen y déjense llevar. Déjense Déjense llevar. Víctor, ¿qué nos quieres comentar al final? Un pequeño consejo, nada más, no se casen con un solo género, traten de picotear por otros lados. Por favor. Porque eso, en verdad, que nos ha traído muchas buenas experiencias a nosotros ahí en el movimiento. Muy bien, pues aquí está Movimiento Cultural Caleidoscopio que viene de Tehuacán, Puebla, y yo les agradezco como siempre su compañía aquí en Letroscopía. No se pierda nuestro siguiente programa, va a ser un programa fuera de programa con Mario Ávila, uno de los tres soles que son cuatro, para platicarnos lo que es este coloquio internacional Pretextos del Solsticio. No se lo pierdan, va a estar próximamente aquí en DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta, muchas gracias por su compañía. Nos vemos a la siguiente.